Bueno, aquí ya atornillamos el motor, ahora le vamos a conectar los cables. Y ahorita cuando levantemos el horno le colocamos aquí su base. Por lo pronto hay que ponerle esta parte. Esto debe de ir metido aquí. Tiene un diseño. Le voy a hacer aquí una prueba al plato, a ver si va a girar. Previamente aquí le hice una marca, no sé si se logre mirar en la cámara. Voy a subirla un poquito. Aquí le hice unas marcas. Ahora lo voy a encender. Ahí está girando el plato sin conectar el horno de microondas. Ahora se preguntan cómo es que estoy haciendo esta prueba. Bueno, pues ahorita les voy a enseñar cómo. Sin conectar el horno de microondas. La prueba que miraron ahorita, donde estuvo girando el plato sin que el horno estuviera conectado, fue porque utilicé aquí un cable de forma directa con el motor. Y pues de esta forma es una manera también de probar los motores de forma directa con un cable. Esta es otra forma de probar los motores de horno de microondas de forma directa con un cable de corriente. Aquí está girando, no sé si se logra mirar, pero ahí está girando el motor. Me han preguntado mucho sobre estos guantes. Bueno, estos guantes son guantes comunes y corrientes que venden aquí en las tienditas. Valen menos de $2. Son para jardinería, para proteger la mano de cortadas, raspadas. Pero yo descubrí que son, me ayudan aquí para la corriente. Entonces, pues, no ha sido necesario comprar guantes especiales, ya que estos me protegen siempre y cuando no estén rotos. De lo contrario, se lleva uno un buen susto. Vamos a ponerle aquí una lámpara de 120 voltios a las pinzas de cocodrilo. Aquí tenemos. Ahora yo voy a agarrar aquí los cables, las pinzas de cocodrilo con los guantes, y como pueden ver, no tengo mayor problema. Ahora no recomiendo que ustedes hagan esto porque pudiera ser fatal, amigos. Jugar con la corriente no es cosa de jugarrera, ¿eh? Muy importante asegurarse de que no tenga carga el capacitor de alto voltaje cuando trabajen en un horno de microondas. Una forma, quizás haya muchas formas de descargarlos, pero la forma que yo más o menos lo hago es la siguiente. Utilizo un cable con pinzas de cocodrilo, un desarmador plano. Coloco aquí una pinza de cocodrilo y la otra la coloco aquí en el chasis. En el chasis del horno de microondas. No sé si se logre mirar, pero aquí tengo ya la pinza de cocodrilo. Lo que se hace es, se tocan
las terminales. Y de esta manera se asegura uno de que no va a haber corriente en el capacitor. Regularmente ya los hornos hoy en día, el capacitor trae una resistencia que se descargan automáticamente solos al desconectarlos de la corriente, pero es mejor asegurarse uno antes de empezar a desarmar un horno de microondas, asegurarse que no haya voltaje, porque como pueden ver aquí tienen su letrero que dicen alto voltaje, peligro, muy peligroso. En este modelo de horno de microondas, este es el fusible térmico. Si este fusible térmico se llega a abrir, el microondas simple y sencillamente quedará en punto muerto, no trabajará. El fusible térmico de este horno es de 109 centígrados de temperatura. Este fusible térmico es muy similar al que llevan algunas secadoras de ropa. Bueno, espero que esta información, al igual que toda la información del video, les sea de mucha utilidad, amigos. Saludos para todos ustedes, gracias por estar suscritos a este su canal. El fusible normal de corriente de este modelo de horno es de 15 amperes, 15 amperes 250 voltios, y está ubicado aquí en esta parte. El capacitor es de 8 microfaradios. Este es el magnetrón que lleva este modelo de horno de microondas.